Bien, vamos a hablar de este aparatito. Este aparatito, este aparatejo, que es el celular. Y que todos hemos caído rendidos, ¿no?, a la manía de su uso. Entonces, ya para qué voy a hablar de lo que ustedes saben. Pero van a, ejemplo solamente. Una familia de cuatro personas, cada quien está con su celular, ¿no? Y a veces hasta se hablan. A veces yo veo que mi hijo le habla a mi hija del celular, oye, y están a dos metros. Oye, ustedes son marcianos, ¿qué pueda? Ya, dejen ahí el celular, ya, por lo menos para almorzar. Pero todo el mundo, en el metropolitano con su celular, en el trabajo con su celular, en la chamba están con su celular. Y entonces, ¿eso qué hace? Cuando Dios hizo al hombre, si tú quieres verlo así, o cuando la naturaleza, de acuerdo a la evolución de Darwin, hizo al hombre, ¿ok? Hizo para que el hombre tenga una cabeza derechita, ¿ok? Entonces, ustedes nunca han visto un león que pare encorvado, ni tampoco han visto con una jirafa que camina con el cuello de costado, ¿ok? Ni tampoco ha visto un conejo que para mirando para arriba. Los animales, ¿ok?, hacen su vida y mantienen una estructura de sus órganos, dentro de eso la columna, que para eso es el eje, y entonces ellos viven tranquilos. Pero el ser humano, y a todos mirados para adelante, la cabeza tiene un peso. La cabeza tiene un peso grande, ¿no? Y, y esa cabeza está inclinada, y inclinada pesa más. A ti te han enseñado en física la ley de la palanca, ¿ok? Y en la ley de la palanca no es lo mismo soportar una cabeza derechita que soportar la cabeza colgando. Obviamente la parte, tus vértebras, el C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 y hasta la D1, la dorsal 1, le va sacando la chochoca a tu columna. Y entonces, peor si eres un paciente arriba de los 60 años, que ya por lo general tiene osteoporosis, es decir, que los huesos ya están hechos puré. Entonces todo esto está generando un síndrome, que se llama el síndrome del cuello roto. ¿Qué cosa es esto del síndrome del cuello roto? Bueno, son las complicaciones que tienen todos los humanos de estar con el celular delante y con la cabeza inclinada, y por lo tanto al tener una cabeza inclinada hacen un peso, ¿no?, ley de la palanca, y van distorsionando la curvatura normal que debe tener y siempre ha tenido la columna cervical del ser humano, ¿no? Va generando una hipertrofia de los músculos que tratan de tensar, y todo eso genera una serie de problemas. Yo, por si acaso, le decía a la doctora, yo me compré mi aparatito, ¿no?, que se engancha en mi velador, y es como una mano. Entonces yo estoy echadito ahí en mi cama y mi celular está así. Entonces yo con el dedo nomás lo paso, pero mi cuello está rígido. Por eso es que cada vez que vengo acá a hablar con ustedes estoy fresco como una lechuga, ¿no? Entonces dice, ah, doctor Maceo, usted mosca porque usted estudió medicina. Sí, pero yo no me quedo con la información solo, yo le cuento a todo el Perú. Ahora que tú no me hagas caso es tu problema. Bien, se acabaron mis palabras. Vamos a hablar con la licenciada Raquel Mendívil. Raquelita, ¿cómo estás? Bien, doctor, un gusto. Cuéntame, ¿qué es esto del cuello roto? Sí, es justamente mantener la postura forzada, como bien lo ha dicho usted, de nuestro cuello, pero inclinado pues hacia adelante, haciendo que se forme un ángulo a veces mayor a 15 grados y por lo tanto el peso de la cabeza aumenta, ¿no? De 4 a 5 kilos puede aumentar hasta más de 15 kilos. Y eso ocasionar pues todo un problema a nivel óseo y sobre todo muscular. Y por esa contractura muscular, ese dolor muscular, es que el paciente, pues, o la persona se incomoda, se preocupa y visita, pues, los servicios médicos. Y todo por, como le digo, mantener la postura forzada en el momento del celular, la cabeza inclinada. Y ahora, eso ha venido a grabar, ¿eh? Porque antes de eso ya de por sí venía la pantalla, ¿no? El CPU, eso también, claro. ¿No? Constantemente. Claro, lo que ocurre es de que la modernidad, la tecnología nos ha avasallado y como usted bien lo mencionó al inicio, ¿no? Nuestra evolución ha hecho que el hombre despegue las manos del suelo, pero el mantenerse erguido
y las curvaturas normales que se forman, las lordosis, ¿no? Como lo mencionó, hace que otra vez nosotros, ¿qué hemos hecho por la computadora? Agacharnos. O sea, ir a lo, claro, a lo contrario. Y ahí son las consecuencias, pues, ¿no? Ahora, dolor, rigidez. Tú tienes mucha razón, porque miren, miren, ¿ah? Acuérdense de sus enseñanzas de física, ¿o no? O si quieren, de geometría. Dice, el punto más cercano entre dos, o sea, el camino más, más cercano entre dos puntos es la recta que los une. Uh-huh. O sea, obviamente, ¿no? Tú quieres llegar de acá, de la cabeza de mi, de mi, de la cabeza de mi muñeco acá, a mi riñón, los quieres unir, la rayita, más, ¿no? De, la recta, eso es lo más cercano que hay. Ok, miren lo que pasa. Muchos pacientes, por ejemplo, tienen ya artrosis o tienen problemas en la vértebra, la arteria vertebral que va, la arteria cervical que va por el cuello. Nosotros tenemos dos arterias que van por dentro del hueso, ¿no? Y cuando este hueso está fallado, por artrosis, por ejemplo, entonces la sangre no pasa. Entonces la, la gente comienza, como no pasa la sangre al cerebelo, el cerebelo es uno de los órganos principales que ve la postura, el equilibrio. Entonces hay mucha gente que comienza a sentir mareos, a dar vueltas, ¿no? Esto es una complicación adicional porque vamos a suponer que tú estás con tus arterias cervicales con la justa baja la sangre. Y si tú encima lo doblas el cuello y estás con tu celular, estás contribuyendo para que ese daño se incremente. Entonces, esta es otra, otra situación que tú tienes que ver. ¿Cómo llegan contigo los pacientes a tu consultorio? Claro, llegan primero con dolor y, como usted dice, el síntoma principal, claro, es la sensación de dureza, de rigidez, de tensión en la parte posterior y que a veces irradia hacia los hombros o hacia la zona media de la espalda. Y en las mayores, en los casos más serios, pueden llegar también con sensación de mareo, vértigo, que es por la compresión de las arterias cerebrales, como lo mencionó, o sino con sensación de adormecimiento o parestesias hacia los dedos de la mano, que sería también por la compresión nerviosa, ya no solamente de arterias, sino también del nervio, ¿no? Otros, los casos más sencillos, con dolor de cabeza, aparte del dolor, ¿no? En todo caso, fisioterapia es una especialidad, digamos, de complementaria, de segundo orden, ¿no? De hecho, que el paciente pasó primero, él no sabe por qué le duele la cabeza, por qué siente dureza, por qué siente mareos, por qué puede sentir adormecimiento en las manos. Entonces, lo primero que hace es concurrir al médico general. Y el médico general ya tiene que hacer el descarte. Si es netamente muscular, ya lo tratamos en terapia física, pero si hay otras complicaciones, ya necesita también, pues, ¿no?, de las, de otras ayudas, fármacos y, por supuesto, los analgésicos, ¿no?, continuos, ¿ya? Pero okay, de por sí, en terapia física, lo que buscamos, pues, es descontracturar, ¿no?, y alinear y mejorar las posturas, ¿no?, de hecho. Y preguntarle, por supuesto, por sus hábitos, ¿no?, porque de ahí sacamos ya, de sus hábitos posturales, sacamos el diagnóstico también fisioterapéutico. Ahora, yo me imagino, o sea, que cuando uno lleva la cabeza hacia adelante para ver el celular, los músculos clásicos que van a tensar son los escalenos. Escalenos, y se debilitan a la parte posterior. Acá se contracturan y se acortan, los de la parte anterior, claro, donde están los escalenos. Aquí, claro, el estambocleo mastoideo también. Y los escalenos son los que te llevan para adelante. Exacto. Y debilitan los posteriores, esplenios, oblicuos, que en conjunto los conocemos como paravertebrales. Claro, ¿no? Entonces ahí hay que hacer un trabajo de fortalecer los de atrás y descontracturar y alargar los de adelante. Exacto. Así es. Y si no, te pasa. No. Porque tú te tomas cualquier pastilla, bueno, te hace efecto, pero como sigues con la manía de estar con la cabeza, otra claro, vuelta regresa. Es un trabajo integral, ¿no? En la evaluación se ve, como le digo, también los hábitos posturales, para saber de cuándo es el origen. Porque el fármaco y el medio físico que podemos aplicar puede ser el alivio momentáneo, pero si él sigue con su hábito postural, o sea, eso va a regresar. Y nunca se va a curar, va a ser todo un círculo vicioso. Ya, soluciones.
soluciones. Primero, explicarle pues la importancia, ¿no?, de cómo debe usar correctamente el smartphone, el celular. Y lo segundo, que debe evitar las posturas mantenidas, forzadas, ¿no? Como usted lo mencionó al principio, en el metro, en el bus, vamos viendo que todas las personas, 2 horas de viaje y las 2 horas con la cabeza hacia abajo. Como si no, o sea, hubiera otra cosa que ver a los lados, ¿no? Entonces, a eso, esos reposos, nosotros le llamamos pausas activas. Y entonces, en realidad, las pausas activas deberían aplicarse para todo, ¿no? ¿Qué cosa es? Descansar. Y esos reposos no te deben llevar más de repente, un par de minutos. Y en ese par de minutos, pararte, mover la cabeza, mover los hombros, estirarte, ¿no? Caminar si deseas y regresar luego a tu actividad cotidiana. Ahora, si quiere, yo le paso el dato. O sea, como yo vivo por Surco, polvos rosados que queda cerca de mi casa. Yo un día estaba acompañando a mi hija comprando esa cosa que ella quería y encontré esos aparatitos. Entonces me he comprado un aparatito, ¿no?, que se engancha en el elevador de tu cama y entonces y sale como un brazo. Tú el brazo lo acomodas a tu inclinación. Pero cuando tú estás en tu cama ya, pones ahí, enganchas a tu celular y de ahí nomás pues ahí lees tranquilo. Lo pones más adelante, más para atrás, más para arriba, más para abajo. No sufre tu columna. Pero también me compré el otro aparatito, que es uno que te cuelgas del cuello. Hay uno que se cuelga acá y también te pone la pantalla aquí, para que tú veas. Entonces, tú puedes estar con las manos haciendo otra cosa, ¿ok? No, porque hay una cosa. Cuando tú agarras el celular así, este brazo adelante y este brazo adelante hacen presión y también siguen aumentando el peso de la vértebra, la de 1, la 2, la de 3, la de 4. Entonces, ponerse ese aparatito te libera, ¿no?, de la cadena cervical de huesos, pero también la dorsal. Así que ponte mosca, ya te di el dato, ¿no? Si no, ya pues Raquel Mendívil se va a doblar, porque tanto paciente con el cuello roto, se va a hacer su casa de 5 pisos. ¿No? Y yo también voy a terminar con mi dolor de tanto manipular. Así es. Bien, Raquel, ¿algo que quieras decir? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Un teléfono? Claro, sí. No, estamos en el Manco Cápac 250, en La Victoria, en los hospitales de la Solidaridad, y ahí pueden encontrar un servicio completo de terapia física, pero como les menciono, siempre es importante primero acudir al médico general, ¿no?, y de ahí él ya lo derivará al especialista, ¿no? Ok. Bien, queridos amigos, gracias Raquel por tu visita. Bien, queridos amigos, el día de mañana estoy temprano en la clínica Higuereta. Las personas que me quieran ver, estaré temprano desde las 8 de la mañana hasta las 11 que me vengo para acá. La avenida Higuereta queda en la avenida Benavides 2949 Miraflores, a una cuadra de Loba Ligereta, ahí me encuentro. Así que los pacientes que están por Surco, que están por Vía María del Triunfo, Vía El Salvador, ahí les sale más cerca. La gente de Surquillo, de Miraflores, ahí me buscan más rápido. Ok. Mañana en la tarde, solamente voy a atender de 2 de la tarde a 3 y media en Oprecio, ¿no? Así que si quieren, saquen su cita temprano, porque yo me tengo que ir al aeropuerto, y como el aeropuerto ahora es una desgracia, uno tiene que llegar como 3 horas antes y no pierdes el vuelo, ¿ok? Una desgracia el aeropuerto. Yo cada vez que voy al aeropuerto sufro un montón porque no avanzas. Bueno, así que mañana estoy en Oprecio solamente 2 horas, de 2 a 3 y media máximo, y ahí vamos al aeropuerto, ¿ok? El día viernes y el sábado no voy a estar en Lima porque voy a estar en el norte, así que ya saben, pero después de allí me van a encontrar siempre en la clínica Higuereta los días lunes, los días martes, los días jueves y los días viernes, en las mañanas. Así que todos los amigos que viven en el sur de Lima, allí me encuentran más facilito, sin tener que sufrir por el tráfico tanto. En las mañanas me encuentran entonces en la clínica Higuereta. Además es una clínica muy, muy bonita, muy moderna, muy cómoda,
Y los precios, no se preocupen, que no son caros, porque yo ya para eso me he encargado de hablar con el gerente. ¿Okay? Bien, acuérdense que la terapia de ondas de choque es algo muy útil para el pie diabético, uno, para, por ejemplo, favorecer la producción de insulina, y así manejas mejor tu diabetes, y para la disfunción eréctil, ¿no? Porque muchas veces te tomas tu pastillita azul y no pasa nada, entonces requieres otro tipo de tratamiento. Y las ondas de choque tienen esta facilidad, ¿no? Así que puedes buscar para tus ondas de choque al doctor Darío Rodríguez. El teléfono de él es el 999-001-301. Repito, 999-001-301. ¿Ok? Mis amigos de Oncovip, Oncovip.